programación del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Miércoles 5 de diciembre, 7:30 de la noche. Primera final Copa Sudamericana. Junior Paranaense. Con Diego Rueda, Eugenio Baena, José Borda y Tato Sanín. El fenómeno del fútbol. Una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. El fenómeno del fútbol es Caracol Radio, está que arde. Caracol Radio. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! ¡Extra! Presentamos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. 7 de la noche en punto, atención. La voz que el país reclamaba escuchar, el testimonio de la persona a quien Gustavo Petro señaló de haberle prestado el dinero, que se le ve recibir y guardar en una bolsa, en un video revelado durante el debate al fiscal Néstor Humberto Martínez en el Congreso por parte de la senadora Palencia. Es Simón Vélez, en la única entrevista después del escándalo, hoy aquí en Caracol Radio. Pero antes de preguntarle a Gustavo Gómez, quien en exclusiva logró hablar con el arquitecto, escuchen ustedes a Gustavo Petro. El objetivo de conseguir algunos recursos se lo di a mi antiguo y flamante gerente caribeño de mi campaña fracasada en 1994, Juan Carlos Montes. Y él buscó a sus amigos, ingenieros y arquitectos, y a nuestro amigo común, Simón Vélez. Y lo logró, 20 millones de pesos, que fue lo único que conseguí en billetes de 5,000 perros, de 5,000 pesos, de los tarros de la cocina del arquitecto de la guagua, Simón Vélez, que quiso ayudar el esfuerzo de Juan Carlos Montes como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el Congreso de la Unidad del Pueblo. Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga, felicitaciones por esta exclusiva entrevista. ¿Le dio o prestó dinero, sí o no, Simón Vélez a Gustavo Petro? No, según Simón Vélez no. Diana, muy buenas noches. Entre otras cosas, esta es una entrevista de Caracol Radio, del servicio informativo y de todos los que trabajamos aquí en esta cadena. Simón Vélez lo dijo no una, ni dos, ni tres, sino casi cinco veces en la entrevista que nos dio esta mañana. Nunca le prestó ni un peso, ni nunca le entregó un peso a Gustavo Petro. Pues óiganlo ustedes en esta respuesta que le da a Gustavo Gómez. ¿Usted no le entregó plata a Petro? No le entregué plata a Petro. ¿Pero le ayudó a conseguir plata? Le ayudé a conseguir plata. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo le ayudó a conseguir plata a Petro? Hablando mierda con mis amigos. ¿Y le hicieron caso? Pienso que sí, porque realmente él necesitaba plata y consiguió plata. ¿De alguno de estos bolsillos salió plata para Gustavo Petro? Ni un centavo. ¿Ni un peso? Porque no tengo, para empezar. ¿Él se la pidió? No, jamás. Nunca me pide un centavo, nunca. ¿Usted está seguro que todos sus amigos que le decían que le iban a dar plata para Petro le cumplieron? Muchos se escandalizaron de que yo hiciera esa petición, no les gustaba. En este momento todos nuestros oyentes también pueden ver esta exclusiva de Gustavo Gómez en www.caracol.com.co. Lo pueden ver por Facebook Live en Caracol Radio y pueden seguir lo mejor de esta entrevista con el hashtag Simón Vélez habla en Caracol. Antes de continuar, Gustavo, ¿cómo logra usted hablar con Simón Vélez? ¿Dónde? ¿Cuándo fue la entrevista? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo reaccionó Simón Vélez cuando vio el video? Bueno, Diana, primero que todo, Simón es una persona muy amable, es un señor supremamente cordial y abierto. Yo creo que es de una transparencia única y no tiene ninguna necesidad de decir mentiras. Hablé con él en su casa, él vive en el centro histórico de Bogotá, en una casa que solamente quienes saben del centro histórico y conocen un poco del barrio sabrían ubicar. Vive tras una pared que uno no pensaría esconde la casa donde está más el hogar de sus hijas. ¿De Guadua? Sí, de Guadua, y está terminando al lado de donde vive otra casa que es como el manifiesto arquitectónico de él. Conversamos esta mañana, Diana, por alrededor de unas 3 horas, muy amablemente. Él quería una entrevista escrita. Yo creo que él también oyó y detalló perfectamente el video de Facebook de Petro de esta semana de 40 minutos, que como cualquiera se puede dar cuenta, estaba perfectamente calculado y leído.
muy bien leído además, con mucha emoción y emotividad de parte de Petro, y él quiso también dejar las cosas muy puntuales en una enorme entrevista que publicamos nosotros en nuestra página y que es producto de esa conversación de 3 horas. Que ustedes pueden leer en su totalidad por escrito en caracol.com.co. Pero vamos... pero me preguntaba usted lo del video. Sí, lo del video, exactamente. Curiosamente, Simón Vélez conoció el video como los colombianos, viendo la transmisión del famoso debate donde se pedía la cabeza de Néstor Humberto Martínez cuando lo presenta Paloma Valencia. Es ahí cuando él conoce un video, cuando ve un video del que ya tenía conocimiento y cuyo contenido ya sabía. ¿Cuándo supo él de la existencia? ¿Él había visto ese video? ¿Le contó a alguien que lo conocía? Sí, él, el señor Juan Carlos Montes, que es otro de los protagonistas de todo este escándalo y que es la persona que trabajó en el distrito, en la malla vial, y que fue cercano a Petro y que era amigo o es amigo de Petro, eso ya lo definirán ellos, no me meto en su vida privada, era amigo también, es amigo de Simón Vélez, y es el que hace el video y es el que le dice, tengo este video, se lo quiero mostrar, y Simón Vélez le dice, yo no estoy interesado en ver eso, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me dice que ese video contiene, y tampoco estoy, a pesar de que los aprecio a los dos, tampoco estoy de acuerdo en la manera en que usted grabó ese video. No, disculpa, entonces él no vio el video en ese momento. Él no lo ve, pero él sabe que existe y como sabe que está comprometido en el hecho de que le contaron. ¿Se lo cuenta a alguien? Se lo cuenta, según él, a muchísima gente. Dice que si no le hubiera contado a toda esa gente en su momento, estaría más llevado, o sea, sus palabras literales, hoy de lo que está. Porque claro, está metido dentro de todo este escándalo. Menciona algunas personas concretas. Que están en nuestra página. Que están en nuestra página. Dos personas de la izquierda a quien él dice que le contó de la existencia del video. Aquí está lo que piensa Simón Vélez de ese video, de lo que piensa de Gustavo Petro hoy y de la relación de Gustavo Petro con Juan Carlos Montes. Escúchenlo ustedes. ¿Ese video refleja un acto de corrupción? Más que corrupción, refleja una cosa muy sucia. Uh-huh. O sea, lo de corrupción lo tiene que decir la fiscalía, pero es una cosa muy sucia, es una imagen espantosa. ¿Usted cree que esa plata tiene un origen no definido en las cuentas de la campaña de Petro? Prefiero no opinar de eso. Tengo ni idea. Si en Colombia todo lo perdonamos, usted también, que es colombiano, podría perdonar a Petro. ¿Votaría por él después de perdonarlo? No. ¿Por qué? Porque ese video realmente es muy sucio. Y porque lo que le hizo al amigo, que es Juan Carlos Montes, el que hizo el video, eso no se le hace a un amigo. La lealtad es la esencia del comportamiento. Y aún entre bandidos hay que ser leal. Aún entre bandidos hay que ser leal. ¿Le contó cómo conoció a Petro? Sí, claro. Y a Juan Carlos Montes. Claro, conoció primero a Montes. ¿Y cómo se explica él que se haya conocido el video ahora? Ah, correcto, mire, Diana. Porque él lo conocía antes, hace mucho tiempo. Él conoce a Montes al final de la administración Pastrana, que no tiene que ver nada con este asunto, es simplemente la referencia histórica. Porque él le cuenta que construía como algunas casas. Sí, señora. Ricaurte es lo que en se menciona. Peñaliza. Peñaliza, realmente ese es el municipio y está ahí muy cerca. Él estaba en un proyecto de hacer 100 casas y le ponen de interventor a Montes. Y usted sabe que el interventor no es un amigo, es casi un enemigo del constructor, está siempre encima vigilando que todo se haga. Y la relación es tensa, pero terminan volviéndose amigos porque dice Simón, yo era muy desorganizado en estas cosas y su vida es muy desorganizada, es un tipo, un hippie, como dice él, un hippie que no fuma marihuana pero juega golf. Y este señor era muy organizado, nos volvimos amigos y es él el que me presenta a Gustavo Petro, de quien también se vuelve amigo. Incluso, y eso es verdad lo que se ha dicho, le prestaba su casa en Peñaliza y lo invitaba. Petro a veces incluso iba, le decía que iba a la casa y no iba, y no era como muy agradecido en la manera de, oiga, gracias por la casa, no, Petro en esas formas no es avisaba. Como, sí, no, pero se vuelven muy amigos. Pues aquí está la respuesta concreta sobre ese tema. ¿Usted cree que Juan Carlos Montes tenía alguna intención de extorsión o de sacar algún lucro con la revelación o filtración del video? No creo. Yo ¿por creo qué lo hizo? Él lo hizo por venganza, o sea, él le mostró el video solo a Petro. Pues, y habló de su existencia a mucha gente, pero eso es distinto. Pero yo creo que el video, el único que lo vio realmente fue Petro. ¿Qué sintió usted cuando vio el video? Que eso era muy sucio. Pero más que sucio el hecho de la plata, me pareció muy sucio su comportamiento con su compañero de siempre, con su amigo. Gustavo, él era amigo de Petro. Sí. ¿Pero qué le decían los amigos a Simón Vélez de que pidiera apoyo para la izquierda, que buscara también recursos para Vargas Lleras? ¿Cómo entendían el papel de un tipo que se declaraba godo,
pidiendo apoyo para este sector. Es que creo que la gente confunde a veces y piensa que es que el señor Simón Vélez llevaba una plata. No, 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 nada de eso. Simón es un demócrata que sostiene lo siguiente: para que una democracia sea sólida, debe haber oportunidades y respaldo para una oposición también muy fuerte. Si no, dice él, el Estado termina en manos de policías y de curas. Y él prefiere, por corruptos que sean, que el Estado termine en manos de políticos para que haya democracia. Entonces él, en las campañas, porque es algo que lo satisface como demócrata, su ejercicio, lo que hacía era acercarse a muchos amigos que tienen dinero y que son cercanos porque es un hombre muy social, y decirle, vea, colaboré en la campaña a tipos como Vargas Lleras, claro que sí, pero vea, hay un señor en la oposición que es muy bueno, que es Gustavo Petro, que va a brillar, que tiene futuro, y es necesario que tenga un apoyo económico transparente para que pueda ejercer la oposición. Por eso era que él pedía la plata. Nunca supo cuánta plata le dieron, ni a Petro, ni a Vargas Lleras, ni a nadie. Nunca, porque él no fue tesorero, nunca tuvo un billete en la mano. Simplemente lanzaba la propuesta y ya los amigos de él tenían que contactar a las campañas y ver. Por ejemplo, él cuenta que en la campaña de Vargas Lleras, un amigo de él fue a donar porque le contó y Vargas Lleras le rechazó la plata. Vaya usted a saber por qué. Otro casi, literalmente como dice en la entrevista, casi se mama porque lo pusieron en la campaña de Vargas Lleras a hacer una cantidad de papeleos para estar todo acorde con la legislación, con las reglas electorales. Entonces él lo que hacía era simplemente decir, yo no es que esté apoyando un candidato, estoy apoyando a todos los candidatos para que haya un equilibrio y podamos tener una oposición fuerte. Aquí está la respuesta que le da Gustavo Gómez sobre eso, de lo que piensan sus amigos de él. Mucho, la mayoría no les gustaba que yo le hiciera campaña a recolectar fondos para Petro. Pero también recogía plata para Vargas Lleras. Sí. ¿Y por qué? Porque soy un demócrata. Parece que Vargas Lleras es el que debió haber sido presidente. Realmente está preparado y nació para eso. Y tuvo la mala suerte de generar probablemente una mala imagen en su campaña, que fue el famoso coscorrón. ¿Qué es más grave, el coscorrón o el video de Petro? Son gravísimos ambos, pero es peor lo de Petro. Mucho peor. ¿Por qué? Porque es demasiado sucio. Recuerde que Vladimiro Montesinos tumbó la presidencia de Fujimori cuando divulgaron un video de él lleno de plata en una mesa. Usted se fue el entierro de Fujimori. Gustavo, ¿usted por qué cree que Simón Vélez señala, por qué cree usted que Petro señala a Simón Vélez de darle esa plata? Algunas personas dicen que Petro no le ayudó con los permisos de construcción y que de ahí hay como unas venganzas entre todos. Pues algunos cercanos a Petro, doña María Mercedes, sí. Y muchos otros han dicho en redes que es que él no tuvo unos permisos o no tuvo unas ayudas para sus obras y que por eso está respirando por la herida. Él es el primero en decir, claro, claro que yo pedí unos permisos, claro que tuve problemas con unas obras y claro que pedí ayuda, ayuda que Petro nunca me dio, y eso me hizo creer más en Petro como un hombre honesto y decente que no se amilanaba y no le daba a los que le habían apoyado esos permisos. De hecho, pagó una cantidad de multas tremendas por unas inconsistencias en unas obras. Y yo creo que se cae de su peso el hecho de pensar que esto es una venganza o una respirada por la herida de Simón Vélez. Le voy a decir por qué. Porque es que Simón dice que esa labor de hablar bien de Petro para que otros apoyaran económicamente su campaña la hizo en el Senado, en la alcaldía y en las presidenciales. Sí, las presidenciales no fueron después de la alcaldía. Esto. Uno no sabe, claro, cuándo fue esto. ¿Cuándo le dice Simón Vélez que ocurrió eso? No, él no recuerda. Él dice que hace unos años y no recuerda exactamente cuándo fue el video, porque esa información además la tiene es Montes, que es quien hace el video. Muy bien. Pero Diana, sí, una cosa que tiene que quedar muy clara. Él se expresa en los mejores términos de Gustavo, sí, Petro. Es que eso le iba a preguntar. Dice que es un hombre brillante. ¿Sigue creyendo en Petro? ¿Él no se arrepiente? Sí. Porque durante la entrevista uno sí ve que hay una especie de decepción frente, sí, al tema en general, sí, sí, frente a lo que hizo Montes, sí, en decir, yo esa plata no la di, esa plata no es mía, nunca le di plata a Petro, sí pedí plata, sí les dije apóyenlo, pero se siente como decepción. Decepción, sí. Y al mismo tiempo, yo creo que el episodio entre Petro y Montes lo desinfló mucho a Simón, que era amigo de los dos, y sintió que aunque Montes había hecho mal en la forma de grabar el video, también estaba evidenciando unas cosas que no le gustaban de Petro, y sintió que Petro había sido desleal con su amigo de toda la vida, porque, ojo, Montes le confía a Simón Vélez que Petro ha sido desleal con él desde que estaban en la guerrilla, y que cuando que ya no él ha sido solidario con sus, exacto, amigos, sí. Cuando él ya hace parte de la administración,
Esas son palabras dichas por Montes a Simón Vélez. Lo echa como un perro. Él estaba en una oficina que tenía que ver con la famosa máquina tapahuecos y la salida de él, de Montes, es en medio de un señalamiento de corrupción. Simón Vélez dice, él nunca fue corrupto, Montes, en esto. Y fue muy doloroso lo que le hizo Petro. Con el video en la mano, muy molesto, Montes se va al despacho de Petro con sus dos hijas y con su esposa y se le planta varios días hasta que lo recibe. Cuando lo recibe, le muestra el video. Está molesto porque lo han señalado de corrupto y lo sacaron por la puerta de atrás. Le muestra el video y le dice, ¿quién es corrupto, usted o yo? Pues escuchen ustedes la respuesta de Simón Vélez. ¿Usted se arrepiente de haber ayudado a conseguir plata para Gustavo Petro? Me arrepiento profundamente porque esa izquierda va hacia una dictadura tipo Venezuela. ¿Pero él es un hombre honesto o no? Esa parte no la sé, pero es un hombre con mucho talento. Muchísimo. Es realmente un tipo con mucho talento. Y va a resucitar. ¿Se va a sobreponer el video? Sí, porque pidió perdón. Aquí perdonamos todo. Afortunadamente. ¿Qué tan cierto es, Gustavo, que Simón Vélez no tiene cuentas bancarias y que prefiere recibir los pagos en efectivo? Bueno, yo no exploré mucho las finanzas de él, porque entre otras cosas creo que las maneja más su esposa que él. Pero sí es tiene una mujer bellísima, sí, bellísima. Es una norteamericana de origen serbio. Sí tiene cuenta bancaria. Tiene una cuenta de Bancolombia, no del Grupo Aval, de Bancolombia. Y le cuento además que está embargada la cuenta, porque él siempre tiene el lío de las fotomultas que terminan embargándole la cuenta. En este momento, sin embargo, él me aseguró que está milagrosamente al día con la administración tributaria y dice que en Colombia, entre las fotomultas y todo el lío del pago de los prediales y las normas tributarias, es que vienen los líos por los que el Estado no recauda lo que debería recaudar y no necesitaría reforma tributaria. O sea, no le dio plata a Petro, pero que se vuela uno que otro semáforo, sí. Lo de los tarros es cierto, Gustavo, no, guarda pues, la plata en tarros de galletas. Pues yo estuve en la cocina y le dije, sin haberle avisado nada, le dije, camine para la cocina y muéstreme los tarros que dicen que usted, de los que dice Petro, que usted sacó la plata para mandársela en efectivo en el famoso préstamo. Me dijo, pero camine, venga, miramos los tarros. Y los vimos. Aquí está lo que dijo de los tarros. Simón. Los hombres en la cocina huelen a rile gallina. Sí, ¿dónde están los tarros de la plata? Los Mira, de galletas. Este es el tarro que hay aquí, que es la gallina, que es las llaves de los Mini Coopers. A ver. Sí, no veo plata. Es el único tarro que hay en esta cocina. No, pero a ver, no hay. Todo paisa tiene un tarro de saltinas. No hay de saltinas. Pero miren los tarros de la cocina. Pero esto. A ver, son transparentes, fuera de eso. Como usted. ¿Ha tenido plata en tarros de la cocina alguna vez? No, la plata escasamente me alcanza a llegar al bolsillo y ahí desaparece. ¿Cómo se le pierde a usted la plata? ¿Dónde? Las mujeres. Yo he sido muy mujeriego. Tengo 4 hijas, 4 nietas y una esposa. Y 2 perras. Y 3 empleadas del servicio. Gustavo, ¿qué piensa Simón Vélez de Juan Carlos Montes y de su salida a la alcaldía? ¿Realmente fue por corrupción? Y no, lo devuelvo un poco a ese tema. No, él no cree que sea un hombre corrupto, mucho menos en el hecho concreto que lo hizo salir de la administración distrital. Está tan molesto con Petro como con Montes por el episodio del video, con el uno por lo que está viendo en el video y con el otro por la forma en que lo grabó. Dice que eso no se le hace a un amigo, le causa enorme molestia, pero mantiene una amistad con Montes. ¿Y de la hija de Montes le dijo algo? Sí, la hija de Montes, recuerde usted que dio, creo que a Noticias 1, una entrevista en la que decía que el papá les había contado que Simón Vélez había mandado varias veces plata a la campaña de Petro. Él dice, ella no tiene por qué saber de eso, entre otras porque aunque yo no recuerdo la fecha exacta, sí sé que cuando ese video se hizo era demasiado niña, entonces no tiene por qué meterse en eso. Además tiene una excelente relación con ella, porque ella tiene en el barrio Egipto unas fundaciones y de caridad, ¿no? Sí, muy cercana a donde vive Simón Vélez, y él muchas veces le contribuyó, no con dinero en efectivo, o tal vez con unas pequeñas sumas, pero le contribuyó fue con ropa y con cosas pues que ya no servían en la casa. Pero dice, ella no tiene velas en este entierro para andar diciendo eso. Gustavo, sobre su relación, la relación de él, de Simón Vélez, con la familia de Paloma Valencia, ¿qué le reveló? Sí, porque mucha gente tiene la suspicacia de decir, ¿será que...? Como hablan de una relación con la familia de Paloma, ¿será que le entregó él el video? Primero, él no le podría haber entregado el video a Paloma porque él nunca ha tenido una copia del video. Él sí cree en la teoría de la posibilidad de un hackeo.
porque cuando le llevan el video a Petro, cuando van a hacerle al despacho, claro, tienen que hacer una copia. Que es un video de una época, claro, y que después eso lo convierte. Eso es una grabadora análoga y tal. Sí. Y él dice, seguramente las hijas hicieron una copia digital, quedó en un computador. En un principio pensé que era que las hijas o alguien de la familia Montes lo había filtrado, pero creo que, así como roban cuentas bancarias, hay que también pensar que pudo haber pasado eso. Pero lo que él dice, aquí me perdí de la relación con la con Paloma Valencia. De la relación con Paloma Valencia. Él fue novio de... De la mamá de Paloma. De la mamá de Paloma. Pero cuando la mamá de Paloma tenía como 16 años, poco antes de que él entrara a la universidad, puesto que la mamá de Paloma tenía una mamá a su vez que tenía sangre manizaleña. A él le emocionó mucho ver a Paloma en el Congreso. La mandó felicitar porque le pareció vehemente, maravillosa, y dijo, con esto que se está mostrando, se está salvando el país de una catástrofe. Y por último, sobre la columna de Abelardo de la Estrella, ¿qué le dijo de esa historia de que la plata sería del Loco Barrera? No, eso sí me dice, mire, yo no en la vida conocí al Loco Barrera, no tengo nada que ver con él, nunca he tenido que ver, y esto es una cosa de esas míticas que suceden en Colombia. Si estuviera vivo Pablo Escobar, ya estarían diciendo que la plata del video de la bolsa la puso, sí, Pablo Escobar. Oiga, y hoy en día, Simón Vélez, ¿sigue siendo uribista, vargasllerista? ¿A quién apoyaría? ¿Está por los lados de Fajardo? A ver, yo le digo que el petrista no ha sido porque estaba apoyando, era la figura de la oposición más brillante, que era Petro. Uh-huh. Vargasllerista no ha sido porque, aunque seguramente puede tener una afinidad con él y le parece que hubiera podido ser un buen presidente, pues no le hizo exclusivamente campaña. ¿Cómo puede uno ser vargasllerista también pidiendo plata para Petro? ¿Y cómo puede ser petrista pidiendo plata para Vargasleras? Uribista fue hasta la reelección y la posibilidad de un tercer mandato. Ahí dejó de ser uribista. Y le preguntamos por la eventualidad de la campaña que viene. Creo que el siguiente video le va a contestar a usted sobre esa posibilidad de apoyar a alguien. Escuchen ustedes lo que nos contestó, lo que le contestó. No me pareció haber oído decir que hubiera recogido usted plata para Sergio Fajardo. No. ¿Por qué no? Porque no me interesa. No me produce el más mínimo entusiasmo. Podría ser una de las cartas importantes para la presidencia en la campaña que viene, ¿o no? Pues yo creo que si él hubiera ganado la segunda vuelta, a la segunda vuelta es muy probable que yo hubiera votado por Fajardo. Pero no porque me guste Fajardo. En una próxima campaña presidencial, como usted es un demócrata y le gusta participar, ¿ayudaría a recoger plata para qué candidato? Creo que ya quedé curado. Miren, la totalidad de esta entrevista, que es muchísimo más profunda de lo que les hemos compartido aquí, porque estos son los audios que corresponden a 6 videos totalmente distintos que hizo Gustavo Gómez con Simón Vélez en su casa. Está en www.caracol.com.co. Las mejores frases de esta entrevista las puede encontrar en el hashtag Simón Vélez habla en Caracol. Diana, me parece importante recalcar una cosa. Él no tiene ningún odio contra Gustavo Petro. Él no está buscando venganza contra Petro. Él está contando las cosas como las vivió. Tiene cosas de Petro que admira, cosas que no admira. Cosas que admira de Montes, cosas que no admira. Claro. Pero lo que sí dice él de corazón es que le parece que en el caso de Petro no es benéfico para el país que esté hablando y luchando contra la corrupción una persona que está involucrada, palabras textuales, en una cosa tan maluca como el episodio del video. Y es muy claro en decir que en lo de que le prestó plata, Petro miente. Y en general dice que Petro suele decir verdades a medias. Si usted lo concreta para decirle es corrupto Petro, él no le contesta eso. Dice que eso la fiscalía lo tiene que decir, pero que le parece que el episodio del video es algo sucio. ¿Usted por qué tiene esa camisa tan jamaiquina? Yo estoy como mareada, como entre caribeña, como... ¿A qué se debe eso? Le voy a decir, sí, tiene... Porque además tiene un aire cuando vi la cosa y Facebook Live, le dije a Misas, bueno, esto como regular. ¿No? Hasta tiene un aire LGBTI, lo cual me parecería muy, muy bello, muy noble, pero no tiene nada que ver con eso. Me la puse esta mañana de aposta porque sabía que iba a hacer la entrevista, que íbamos a hacer los videos y que íbamos a terminar aquí en Facebook Live para que la gente la viera. Esto es de una red que se llama Gol y Paz, y son unas personas a las que no conozco y no sé quiénes son, que están empeñadas en diseñar estas camisetas con los colores de todos los equipos para que, carajo, podamos ir al estadio sin matarnos. Sin violencia. Sí, porque es que en este país somos muy dados a todo esto. Sí. Entonces, en numeral colores sin violencia, ustedes pueden encontrar toda la información. Mire, sobre esto. Y me faltó una pregunta. Yo le escuché a usted
preguntarle a Simón Vélez sobre el anillo de Bono. De la Bono de YouTube, el cantante. De Bono de YouTube, el del que se encontraron en un restaurante. Sí, señora, como con la esposa. ¿Qué se hizo de ese anillo? Sí, ellos estaban en un restaurante y entre uno de los momentos en que pudieron hablar de mesa en mesa, él le pidió a alguien que le buscara en internet una de las fotos de una iglesia que él había hecho en Guadua porque sabía que Bono era muy creyente, muy católico. De hecho, Bono estuvo en misa aquí cuando vino con YouTube. Fue a la misa de la novena, 90 con 11, creo, no sé en cuál iglesia, en fin. Le mostró, se emocionó Bono, se quitó su anillo y se lo regaló a Simón Vélez. Cuando yo llegué a hacer la entrevista, lo primero que mira en la mano, porque es que hay cosas interesantísimas para hablar con Simón Vélez, además del video oscuro, es que no tenía el maldito anillo y yo quería ver el anillo. Es más, quería pues cogerlo un poquito, tomarle una foto. Y me dijo, ¿quieres saber dónde está el anillo? Y dije, sí, claro, acompáñame al balcón. Nos asomamos al balcón, me dijo, ve, esa es la casa de mi vecino. Mi vecino tiene unas actividades que a mí no me gustan. Y a veces para llamarle la atención sobre el ruido que está haciendo en exceso, ya que la policía no viene, le tiro una piedrita, un guijarrito para que baje el volumen. Y en una de esas se me fue el anillo. No. Quédese con nosotros, Gustavo. O sea, porque... pero un momento, no le donó ni le prestó el anillo al vecino. Se le perdió. No le donó ni le prestó plata a Petro. Mire esto. Caracol Radio conoció las razones por las cuales Juan Carlos Montes, el hombre del video del que venimos hablando, salió en su momento de la unidad de mantenimiento vial en donde fue declarado insubsistente durante la alcaldía de Gustavo Petro. Alfonso Espina, ¿cómo es la historia? Esta historia, Diana, que también está ya en nuestra página www.caracol.com.co y que ha hecho la redacción de Bogotá, Leonardo Sierra, Julián Martínez esta tarde, consiste en que Caracol Radio tuvo acceso al documento en el que un juez de la República, exactamente el juez octavo penal del circuito con función de conocimiento, explica las razones por las que se declaró insubsistente en su momento a Juan Carlos Montes y que de alguna manera ha tenido que devenir en este asunto del video. Según el documento, Montes, estando como subdirector técnico de la unidad de mantenimiento vial, era el responsable de la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla de la ciudad a un costo de 496 mil millones de pesos, pero no dio las explicaciones pertinentes sobre la falla de las llamadas máquinas tapahuecos, las tan famosas en su momento. Ese análisis lo entregó el juzgado octavo penal, como lo acabo de decir, en un fallo proferido contra María Gilma Gómez como directora de la unidad. A María Gilma Gómez la reemplazó Juan Carlos Abreu y Juan Carlos Abreu, cuando llegó con base en este fallo del juzgado octavo, le explicó a Montes que por esas razones no podía continuar en la alcaldía, declaraban su insubsistencia. Recordemos también, ya Caracol Radio esta semana había establecido que Montes, por ese caso, fue sancionado por la Procuraduría y por la Personería durante un mes en cada caso por cada entidad. Pues Gustavo, felicitaciones de nuevo. Ya a www.caracol.com.co y hasta las 8, y a las 8 estaremos aquí en un debate muy interesante con panelistas, uno de los cuales dice Simón Vélez que conocía ya de ese video. El debate hoy en Hora 20 es a las 8. Por ahora, Freddy Peña con todas las noticias de Colombia Hoy.